te observé, te analicé y te encontré mucho parecido, sobre todo con don José Sosa Esquivel, mi padre, que en este caso vendría a ser tu abuelo. Esa primera noche que nos encontramos en el silencio de la madrugada y él con ese afecto me toma la mano, me acaricia, me mira, me soba la cara, me analiza muy bien todo y me dice: te me pareces mucho a mi papá, te veo y parece que estuviera viendo a mi padre. Inmediatamente hicimos esa conexión afectiva tan grande y que él estuvo para mí siempre dispuesto con mucha ternura, con una actitud tan paternal. Bello, bello, bello. Muchas gracias. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. Gracias. Gracias por todo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Aquí abrazándome con esa fuerza, con ese amor, dándome un beso. Es sí, rescatar todo eso que no había tenido. Que solo es el amor que solamente él me puede brindar. Apoyar, qué lindo, y a felicitarte, qué bueno mi hermano, qué no, bueno. Yo estoy en shock, estoy, claro, el saludo fue hermoso, fue muy bonito, Dios le pague, muchas gracias. Qué bueno, y verte también, yo estoy en un solo temblor, esto fue impresionante, bueno. Papá, muchas gracias por... Nada, gracias. A ver, acá, mi hermano. Ya tú sabes, qué bueno. Cariño. Mi padre venga a verme, a visitarme, a apoyarme, como me dice él. Vine a apoyarte, vine a brindarte mi respaldo. ¿Qué más puedo yo pedir? Esto es enorme. ¿Cómo estás? ¿Usted cuánto llegó? Yo acabo de llegar.
cogido desde que te oí cantar. Dije, Dios mío, este muchacho trae el don maravilloso de la familia. Las facultades excepcionales para cantar. Yo le agradezco tantas cosas. Primero este don maravilloso que me transmitió. La sensibilidad de poder cantar de esta manera. Su compañía, su apoyo, su ternura. Tanto que agradecerle. Y él ahorita, en espíritu, en el cielo, lo siente, lo sabe. Con mi esposa, porque ella también forma parte ya de la admiración que yo siento por ti. Hoy he comprobado que Dios sabe muy bien en dónde deposita sus dones. Acuérdate, lo más importante que tú tienes que agradecer es el don de Dios, de esa voz que te ha dado para cantarle al amor, para unir a las parejas, para que la gente sea feliz. Por favor, no lo olvides nunca. Gracias.
No, señor, por favor, porque después de ganas se acabó de dar. Cuando yo los veo a ustedes, cuando escucho sus voces, veo su presencia. Se me viene a la mente todo el camino, hago una retrospectiva de mi vida. Desde pequeño, todo lo que la vida me ha permitido ir experimentando, y es tan maravilloso porque veo todo en un solo instante hasta estar aquí en este momento de tiempo entre ustedes. Solamente puedo decir que esto es el corazón de México, grande y glorioso. ¡Viva México! ¡Y gracias, México! Adelante, el vínculo entre él y yo es más fuerte. Es la conexión que solamente puede haber entre dos personas que están destinadas desde allá arriba, desde el cielo. Siempre.
llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Te fuiste de mi casa llena de altanería, diciendo que en la vida jamás tú volverías. ¡Qué dolor! ¡Feliz! Esto es lo mejor que han podido hacer por mí. Es la mejor sorpresa que puedo recibir en la vida. Muchas gracias. Con todo el amor de siempre y para siempre. Si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Dios está contigo siempre, ¿eh? Amén. Porque acuérdate, Él te da la oportunidad de cantar. Él canta a través de ti. Gracias. Gracias por tanto. Gracias por esto que me transmitiste, que me diste. Que descanse, que esté feliz y tranquilo. Porque va a vivir siempre en el corazón de toda su gente, de los que lo amamos. Te amo, Padre. Recibe su ovación y su...